Mi nombre es Daniel Marcelli Millán. Soy artista urbano. Comencé en el mundo del área urbana más que nada. Antes siempre dibujaba como todo niño. Y me fui por el mundo de la pintura en la calle, del graffiti específicamente del año 98. Cuando empezamos a pintar, toda esta búsqueda era a través de un conocimiento del relato de tus amigos, de ver los que hacían, cómo lo hacían, de los que sabían más. Construir una gráfica desde copiar de lo que sucedía en Estados Unidos, donde llegaban revistas, fotocopias de las fotocopias de una revista, e intentamos buscar un estilo personal para poder desarrollarte en esta pintura. Esta escena que se empezó a armar empezó a tener más profesionalismo, empezaron a llegar más marcas de pintura a Santiago, principalmente a Concepción no llegaba. Y mandamos a comprar a un amigo que iba y compraba para todos, pintura. Entonces estaban los catálogos de discos y los discos llegaban con carátula intervenida, con ilustración y todo eso. Entonces uno se iba nutriendo de todo eso y de las fotocopias que iban pasando de mano en mano. Entonces desde este desconocimiento de querer aproximarnos a algo que estaba establecido, que ya había pasado creo yo en Estados Unidos, empezamos a armar una escena desde un poco el repetir de lo que sucedía en Estados Unidos y querer como hacerlo en concept. Toda mi familia está acá, donde estamos grabando ahora, del paisaje familiar, de aquí son mis abuelos, nacieron mi mamá, mis tías, mis tíos, se criaron mis primos. Yo no me crié acá, pero estoy viniendo de chico. Y ya de grande, ya que estoy volviendo todos los años, intentando pintar más acá, empaparme más de la cultura de acá y poder traducirlo al lenguaje gráfico que me permita mostrarlo en la calle y que sea agradable, pero que no deje de contar la verdad de vivir en el campo y de tener toda esa realidad de carencia a veces, o de sueños, de expectativas, de la cagada que nos dejaron acá la acuícola. Todo, tratarlo todo, mezclarlo en un saquito y hacerlo un discurso pictórico. Por ahí va mi relación con Chiloé y actualmente es donde estoy viviendo y sigo desarrollando la pintura. Concepción era un formato de ciudad industrial, si queréis, lugares abandonados, panderetas, cierres perimetrales, todo muy ilegal. Valparaíso, una ciudad permisiva para pintar, formatos distintos. Y Chiloé viene a contener un paisaje de contemplación y de magia. Y entonces la pintura ahora se vuelve un poco más mágica porque el soporte también es más finito. Es una madera, es un zinc que pueden cambiar y que se puede podrir, que se va a ir con el tiempo. Entonces, es otra dinámica de pintura, pero que me llena bastante. Me gusta pintar acá en Chiloé y esto del tema de los galpones, de la madera que ya no se va a ir ni al fuego. Yo generalmente perdí el apego a la pintura hace años ya. Pintar en la calle te curte en eso. Puede estar rayado otro día, puede estar borrado. Creo que las personas que están acompañándome cuando pinto, las cosas que pasan cuando pinto, son las importantes. Entonces, si después el muro se va a caer, me da igual. Personalmente, el graffiti para mí nace de la precariedad de conocimiento acerca del mundo del arte. No sabíamos mucho de arte, como lo clásico solamente. Un par de pintores, un par de músicos y ya está. Vivo acá, al lado del mar. Mi tema central siempre ha sido el cuidado del mar. Quiero que la pintura también juegue un papel fundamental en las generaciones que vienen y que lo vean como algo que aporta, no que solamente viene a hacer una crítica negativa y a confrontarnos. Creo que son tiempos de estar más conectados y de unirnos entre todos. Me gustaría estar pintando, pero siempre ligado a
a un entorno que nos une a la calle, poder aportar desde esa vereda, poder trabajar colectivamente con las personas que puedan entender de qué se trata esta pintura que hacemos para todos finalmente, y que puedan que nos podamos comunicar todo desde el arte. Creo que a través del arte se abren bastantes puertas, a través de la música, la pintura, la literatura. Creo que idealizándome me gustaría que fuera un país más lleno de arte y que todos hiciéramos un poco, no haría bien. Yo pienso en las generaciones que vienen, ¿eh? Hasta ser papá creo que me abrió ese espectro. Que las personas que, aunque vean que es difícil el tema del arte, hay que ser constante. Vaya a tener que luchar contra tu familia, contra tu entorno más cercano, con millones de críticas. Pero el fin es tan noble que yo creo que hay que ser pesado y hasta el final tenéis que seguir. Y no parar porque te están diciendo que pares, sino seguir, estás pintando, estás haciendo arte. Yo creo que es la llave a muchas cosas buenas, así que no deberían dejar de hacerlo. Creo que, aunque cueste, va a ser más rico al final, así que nada, yo creo que tienes que seguir creando. Jenny Straussman, vivo aquí en Castro, en Chiloé, prácticamente toda la vida. ¿Y cómo llegué a la pintura? Tengo que remontarme a cuando era niña, porque creo que en los colores, en el dibujar, en jugar dibujando, lo pasaba tan bien, era el mundo perfecto. Entonces siempre vuelvo a eso, a buscar esa calidez y ese lugar seguro que para mí es la pintura. Y bueno, ahí en la escuela tuve la suerte que una profesora que, además de exigir tanta disciplina, por la que creo que me marcó de ser muy dedicada, muy aplicada, estudiosa, y ella valoró mis manos, lo que hacían mis manos, y siempre destacó mis dibujos, siempre los puso en el diario mural, y eso para mí fue otra marca que guió mi camino. Estaba destinada tal vez a seguir así toda la vida. Chiloé es todo. Como digo, yo nací acá y he vivido toda la vida, prácticamente toda la vida, salvo parte de cuando me fui a Valparaíso para hacerme profesional en el arte. Estaba acá en Chiloé y Chiloé es todo, la naturaleza para mí es todo. Ahí está Dios, está lo mejor de la vida y me deleito mirando. Creo que eso lo aprendí también de niña, de mirar con detención y con admiración, que eso no lo he olvidado. Lo aprendí una vez y estaba ahí conmigo siempre. Mirar las hojitas de los árboles, cuando se caen las hojas, cómo cambiaron de color, las nubes. Ay, amo la naturaleza, incluido los animales, las aves. Y me dedico mucho, también estudio, como soy dedicada y aplicada, leo sobre las aves, sobre los árboles y las plantas, y quisiera saberlo todo. Entonces, es como también buscar entender por qué las cosas son así, por qué son tan hermosas, cómo les da la luz. No sé, todo momento es distinto y eso para mí es la razón de ser y la razón de vivir y la razón de pintar. Mi pintura le habla a Chiloé, nace de Chiloé, se alimenta de Chiloé. Eso es también como una plegaria, a veces la siento así, es como que quisiera retener esas cosas antes que se acaben, antes que las invasiones modernas las terminen destruyendo, además del tiempo y del abandono. Cuando estoy pintando me meto tanto en ese mundo y quisiera vivir ahí. Es también una manera de soñar despierta, ¿sí? Tiene algo de onirismo. Es eso, como el misterio, como
algo que tú ves distinto a mí, tú puedes completar lo que falta. Es como un, claro, una sugerencia más que una descripción. También es algo que se va esfumando. Sí, depende. Eso es, tal vez, ese poco de niebla. Hay tiempos en que he estado muy de niebla. Ahora mismo estoy trabajando en una pintura que no la van a ver aquí porque no está. Pero es justamente esa niebla. La niebla que cubre y que deja ver árboles y partes. Van con el momento en que estoy. Por ejemplo, hay cosas que tienen significado en un momento. Hay un árbol que me encanta y quiero ponerlo en ese momento en una pintura. Y así todo. Ahora estoy con las aves también, bueno, agregando los pájaros que adoro. Espero que, siguiendo la pintura, fielmente, como ha sido hasta ahora, y mi queja propia es como que debería pintar más. Entonces, quiero pintar más más adelante. Que cuidemos Chiloé, que lo valoremos, que lo miremos con esos ojos de niño, con asombro y con admiración, porque es una maravilla y de nosotros depende cuidarlo, y para eso debemos conocerlo y quererlo. Agradecer por el espacio que me dan, porque eso también es cariño, que me dan valor y lo agradezco profundamente. Yo no pretendía hacer un Jackson Pollock, sino que quería hacer una pintura que se pareciera a la que hace el Guillermo Gress siempre, pero media transparente. Y bueno, y la idea realmente no sé por qué, pero hubo un momento, y esto hace años atrás, que me empezó a obsesionar el hacer estas columnas de luz que evocaran un bosque o un jardín, pero que fueran como troncos.
como artista no creo que yo tenga mucha importancia. Yo creo que lo que a la gente le interesa, si es que le interesa, es la obra. Entonces, primero que nada, habría que mostrar algo de mi trabajo. A mucha gente la lluvia como que le molesta, es un elemento más bien de que de alguna forma estaría como jugándole en contra toda esta belleza de Chiloé. La gente se queja, sobre todo la gente de afuera, que tanta lluvia, y no entienden que la lluvia es lo que genera todo este paisaje. Y si no fuera por la lluvia, el Chiloé no tiene cordillera, no tiene glaciares, no tendríamos agua. Entonces por eso se llama sagrada la lluvia, porque una forma de sacralizar la lluvia para que la gente tome conciencia de lo que significa. Mi intención es que la gente se conmueva con lo que ve y que ya no vuelva a ser la misma persona que la que antes que la viera. O sea, que algo deje, que se relacione con lo que está viendo, más allá de la cosa visual. Que la internalice y la haga reflexionar. Pero no está eso, todo ese proceso no está todo el rato ahí gravitando mientras la estoy haciendo. Pero sé que básicamente a mí lo que busco es sorprenderme a mí mismo. Por eso no me gusta trabajar con mucha estructura, así como que hasta hago como una planificación muy somera del trabajo y de ahí la cosa empieza a salir, nadie sabe para dónde va. Lo cual implica bastante, tiene que ser un problema, si no la cosa no está funcionando. O sea, esto de hacer un bosquejo y después pasarlo calcadito a más grande, a mí por lo menos no me va. Es trabajar sobre seguro, es cómodo y muy agradable, pero a mí no me gusta, no necesito una dosis de tensión. Todo está cambiando constantemente, no necesito cambiar nada, solo tenemos que reconocer ese cambio. Aprender a reconocer que todo está en constante cambio, no oponernos a eso, dejar que fluya, que ese cambio se realice en nosotros y en los demás. Por lo tanto, no necesito cambiar nada. Todo está bien, todo está como tiene que estar. Me da como una cosquillita en el cuerpo. Como cuando tú te sientes motivado por algo, que debe ser más o menos lo que siente la mayoría cuando dicen vamos a ver el partido el domingo. Eso me pasa a mí cuando se escucha la palabra arte. Tum 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 t